Hola, hola. Estamos intentando resolver algunos problemas técnicos por acá. Sé que João Toledo, que está intentando. No sé también si que se me escuchan, porque yo creo que no estamos escuchando a João. Hola, Alexandre, aquí es Murilo, te escucho bien. Ok, gracias, Murilo. Parece haber que João Toledo tiene algún problema con el micrófono, porque veo que el micrófono está abierto aquí, pero no escuchamos a João. Hola, Alexandre, te escucho perfecto. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Bien, les pido un minuto más de paciencia. Yo estoy en contacto aquí con João por WhatsApp, pero un minuto más, por favor. Muchas gracias.
Muy bien. Les pido disculpas por problemas técnicos. João Toledo está ahí con problemas en su conexión. Está intentando resolver. Ojalá pueda estar con nosotros en algunos minutos. Bueno, está con nosotros, es verdad que está en la sala, pero no logramos escuchar a João. Entonces, pero para que no, ya tenemos ya 120 participantes. Entonces, saludos a todos y a todas. Yo soy Alexander Lemgruber, asesor regional para el tema de gestión de tecnologías. Y hoy tenemos el gusto de organizar esa sesión sobre aspectos técnicos y regulatorios sobre uso prolongado, reutilización y reprocesamiento de respiradores en periodos de escasez. Nos da mucho gusto porque es un webinario, que tiene como objetivo diseminar y discutir un tema y de un documento que recién hemos publicado y diseminado a los países, que fue un documento elaborado en colaboración, y ese webinario también en una colaboración. Y por eso nos da mucho gusto porque entre el área de tecnologías sanitarias, ¿no? La parte de regulación de tecnologías sanitarias y también el área de control de infecciones, ¿no? Entonces, el primer webinario que estamos organizando en el contexto de COVID-19, en que tenemos a esta colaboración. Y por esto también tenemos hoy entre los participantes, además de los puntos focales de las autoridades reguladoras de la región, también todos los puntos focales que trabajan el tema de control de infecciones, equipos de protección personal, y esto nos da mucho gusto, ¿no? Agradecer ahí a los colegas, a Francisco Cacavo, que ha trabajado mucho el documento, a Murilo Freitas, a João Toledo, a Valesca Stempliuk, ¿no? Que han trabajado mucho en este documento, quedó muy bueno. Y hoy la idea es poder entonces discutir ese documento y debater, ¿no? ¿Cómo vamos a organizar esta sesión? Ahora vamos a tener dos presentaciones. La primera presentación de nuestro colega Francisco Cacavo, que va a presentar el documento. Después tendremos una presentación de nuestra colega Valesca Stempliuk, que va a hablar de aspectos técnicos relacionados al tema de control de infecciones en este contexto. Y después tenemos una invitada muy especial, que después voy a pedir a Valesca que nos presente con más detalles, porque Valesca la conoce muy bien. Creo que la doctora Silvia Costa, que hablará de su experiencia, que tiene mucha experiencia en el contexto de este tema en la práctica, ¿no? Y en un contexto de un hospital, ¿no? Entonces, este es nuestro programa para hoy. Vamos a dejar un tiempo significativo para preguntas, dudas, un debate después de estas presentaciones, ¿ok? Entonces, yo pediría por favor que las preguntas, comentarios ya puedan, a medida que vamos caminando con las presentaciones, que puedan enviar por el chat para que podamos organizar después las preguntas y la sesión de preguntas y respuestas. Informo que la sesión está siendo grabada y va a estar disponible aquí en este enlace que está mencionado aquí en la pantalla. Un tiempo después, quizás mañana ya va a poder estar disponible el enlace de la grabación de la sesión. Entonces, yo pasaría directamente a bien, recordar que hoy estamos organizando esta sesión para los países latinoamericanos, y mañana habrá una otra sesión en inglés para los países angloparlantes, ¿no? Muy bien, así que sin más demora, me gustaría pasar la palabra a nuestro colega Francisco Cacavo, que es médico y que tiene mucha experiencia con el tema de evaluación de tecnologías sanitarias, y que nos va a presentar entonces el documento sobre aspectos técnicos y regulatorios sobre uso prolongado, reutilización y reprocesamiento de respiradores en periodo de escasez. Adelante, Francisco. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Alexandre.
Bueno, como Alexandre explicó antes, hoy vamos a hablar de un documento que hemos desarrollado recientemente en conjunto con el área de control de infecciones, con Joao Toledo, Vanessa Stempliuk, sobre aspectos técnicos y regulatorios sobre el uso prolongado, la reutilización y el reprocesamiento de respiradores N95 y equivalentes en periodos de escasez. El contenido, antes que nada, quiero aclarar a todos que todo el contenido de esta presentación, las citas, las tablas, la información que está en el documento, si necesitan citar algo, está todo en el documento. Pueden bajar el documento o buscar algún dato, pueden bajar el documento y encontrarlo ahí. Bueno, el documento y la presentación está principalmente destinado a autoridades regulatorias, a gestores de establecimientos de salud y a todos aquellos quienes tomen decisiones, sean decisores en el uso y priorización de equipamiento de protección personal. El documento es bastante reciente, de fecha del 18 de mayo, está disponible en español y en inglés próximamente, esto es en los próximos días, ya fue traducido y quedan pendientes algunos detalles de chequeo de la traducción. Pero esperaríamos que esta semana ya esté disponible también la versión en inglés. En el link se puede acceder. Bueno, estoy con problemas para pasar a la siguiente slide. Ahí está. Bueno, primero que nada, ¿de qué vamos a hablar? Entonces, estamos hablando de respiradores N95 y equivalentes. Los respiradores N95 entran dentro de una categoría que se llama respiradores filtrantes faciales, en inglés. Filtering Facepiece Respirators, FFR. ¿Qué significa esto? Significa que todo el aire que el usuario respira es filtrado por el dispositivo. Esto es lo que lo hace diferente de otro tipo de dispositivos de este tipo, como por ejemplo las mascarillas faciales, que las mascarillas faciales, la diferencia que tienen es que ejercen un mecanismo de barrera, simplemente. No como el caso de los respiradores, como repitiendo, en el caso de los respiradores, lo que es el signo guión, lo que es el diferencial de ellos, es que todo el aire que la persona que lo esté utilizando respira está filtrado por el respirador. Bueno, siguiendo con el nombre, N95. N significa que es no resistente al aceite o solventes. Hay otro tipo de respiradores filtrantes faciales que sí lo son. Y 95 es porque filtra al menos un porcentaje mayor o igual al 95% de las partículas mayores a 0,3 micrómetros. Hay otros respiradores filtrantes faciales. Más adelante, en otro momento de la presentación, pasaremos rápidamente por algunos de ellos, que tienen otra denominación, que tienen una filtración mayor o que son resistentes a aceite o solvente. Bueno, ¿cómo están formados estos respiradores? Tienen varias capas de material sintético, no tejido, que les proporcionan una carga electrostática. Esto es fundamental porque es a partir de esta carga electrostática que se produce la filtración. Esta carga electrostática lo que permite que sean retenidos dentro del respirador, que no puedan pasar o expelidos, porque no pueda pasar a la persona que lo está utilizando. Bacterias, virus y otro tipo de microorganismos. Los respiradores N95 otorgan protección suficiente contra la mayoría de los patógenos aéreos, aerosolizados, que pueden estar en el medio sanitario. Y fundamental también, los respiradores N95 están diseñados de forma tal, y debe ser así, que proporcionen un sello hermético contra el aire. Esto es, que no haya ningún tipo de filtración, ni al inhalar, ni al exhalar. Y la indicación, están indicados en la atención directa al paciente con enfermedades transmitidas por núcleo de gotitas o aerosoles, o durante la realización de procedimientos generadores de aerosoles. En este caso, en el contexto de la pandemia de COVID, esto es fundamental. Porque estas son las indicaciones en las que se requiere. Además, hay que tener presente que se debe utilizar cuando se brinda, tanto cuando se brinda atención a un paciente con diagnóstico confirmado, como cuando se realiza una atención directa y estrecha a un paciente con diagnóstico sospechoso. Bueno, ahí estamos en la siguiente.
Bueno, ¿por qué decimos respiradores N95 y equivalentes? El estándar N95, aunque es muy extendido, es un estándar del Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional, el NIOSH, de los Estados Unidos. En Europa, el equivalente más cercano son los FFP2, que filtran el 94% de partículas mayores a 0,6 micrómetros. Aquí pusimos un estándar, de acuerdo a la lista de dispositivos médicos prioritarios en el contexto de COVID, de OPS, que ahí también en el título, en el link, pueden acceder, que hizo también acá los colegas de la unidad, Alfonso, Nilda, conjuntamente con Alejandre, otorga, describe como equivalentes respiradores grado N95 o FFP2 superior, aquí reúnen las siguientes características: que permita buena transpirabilidad y cuente con diseño que no colapse contra la boca y cumpla con los siguientes estándares. El primero es el que vimos, que mencioné antes, mínimo N95 de acuerdo a CDC NIOSH. El segundo es mínimo FFP2 de acuerdo a la legislación europea, que sea FDA clase 2. Y después, bueno, estas son las regulaciones específicas europeas, la regulación específica de PPE de 2016. Y la última es la directiva de la Unión Europea también, del año 93. Bueno, también la FDA emitió una EUA, una autorización de uso de emergencia, de estándares que se consideran equivalentes durante la emergencia por la pandemia de COVID-16. Estos estándares son estos que se ven acá. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esto es válido exclusivamente durante la emergencia. Se emitió también la autorización de uso urgente para un grupo específico de modelos fabricados en China que se consideran equivalentes. Es específicamente un grupo de modelos. Esta lista de modelos no es un estándar en sí misma, ha sufrido algunos cambios, por eso no la hemos puesto acá, pero también está accesible en el documento. Bueno, en el contexto actual, como todos sabemos, la necesidad de PPE y concretamente de respiradores N95 aumenta significativamente, llevando a veces a escenarios de escasez, y a veces de escasez muy grave. Entonces, la primera estrategia para paliar, para dar respuesta, la primera estrategia para, ¿quién es alguien tiene el micrófono abierto? Para dar respuesta es utilizar medidas que lleven a la optimización de respiradores, de disponibilidad de respiradores. Entonces, esto es que permita que haya más respiradores para aquel personal sanitario que efectivamente tiene indicación y lo necesita. Hay un documento de OMS, que es este que está aquí marcado a la derecha, de uso racional de equipo de protección personal frente a COVID y aspectos considerables en situaciones de escasez graves, que se ocupa, bueno, como dice el título, no solamente de PPE, no solamente de respiradores, sino de todo tipo de PPE, que es muy práctico. El gráfico aquí a la izquierda está adaptado de este documento. Entonces, básicamente las tres líneas de medidas que se pueden tomar son minimizar la necesidad de respiradores, esto es disminuir aquellas ocasiones en que el personal de salud necesita utilizar respiradores. Esto se puede hacer de muchas maneras, algunas de ellas puede ser, por ejemplo, implementando telemedicina y atención telefónica para la atención de pacientes sospechosos y seguimiento de pacientes con cuadros leves, reorganizando la atención, esto es, agrupando en salas conjuntas aquellos pacientes con diagnóstico confirmado, siempre que no tengan otras enfermedades transmisibles, ¿verdad? Y esto también permite otras estrategias que vamos a ver más adelante, o facilita otras estrategias como el uso prolongado. Minimizando los ingresos en las salas de pacientes con diagnóstico confirmado, agrupando las actividades, también esto permite también minimizar los ingresos y la necesidad de personal que requiere respiradores, agrupando las actividades que requieren ingresos, me refiero a medir signos clínicos, administrar medicación, alimentación, higiene, la medida que se puedan agrupar y evitar los ingresos y egresos de las salas, se puede ahorrar necesidad de equipamiento. Bueno, otra de las estrategias es reservar los respiradores al personal sanitario. Es una de las medidas más importantes
Por bien, en muchas ocasiones, todos lo debemos haber escuchado, en centros de salud donde hay atención a pacientes con diagnóstico confirmado de COVID o sospechoso, que hay personal que no tiene contacto con el área que lo requiere, pero por desconocimiento o por temor demanda el mismo nivel de protección que el personal que realiza la atención. Entonces ve, todo, creo que todos hemos escuchado anécdotas de alguno, que se ven personas en los pasillos usando respiradores N95 que no necesitan, y esto probablemente sea una de las medidas que más impacto tenga, porque el impacto en el uso y en la necesidad de respiradores que tiene dárselo exclusivamente a quienes lo necesitan es muy significativo. Y la tercera, también muy significativa, sobre todo en este contexto, es coordinar adecuadamente la cadena de suministro. Es especialmente importante que los responsables de los centros de salud y sistemas de salud pongan especial énfasis en la cadena de suministro, en hacer cálculos racionales y explícitos de las necesidades, considerando los aumentos de las demandas, las posibilidades de demoras, cortes en cadenas, promover un enfoque centralizado de gestión de la demanda, evitar duplicaciones de existencias, evitar desperdicios, excesos y desabastecimientos que tienen su correlato, los desperdicios y los excesos en desabastecimiento, por supuesto, y poner recursos y esfuerzo en supervisar la distribución, el control de la distribución de punta a punta, de principio a fin. Bueno, esto un poquito les comentaba antes. Si una vez implementadas estas medidas de optimización que aumentan la disponibilidad de respiradores, la necesidad aún está insatisfecha, es posible implementar otras medidas, pero es importante, muy importante tener en cuenta que estas medidas son temporales y excepcionales y que se debe minimizar su implementación. Algunas de estas medidas alternativas que se pueden tomar frente a la escasez de respiradores es, por ejemplo, usar alternativas, usar otro tipo de respiradores. Aquí a la derecha, este es un gráfico que saqué del NIOSH. Aquí abajo, bueno, como ven ahí a la derecha, están los distintos tipos. Estos son otros respiradores. El que está arriba aquí en el medio, yo no sé si ustedes ven el cursor también, este es el N95, y los otros son los que están listados acá. El respirador de purificador de aire motorizado, respirador de media máscara elastomérica, respirador de máscara elastomérica completa, máscara filtrante. Estos que están acá no son respiradores claramente que se suelan utilizar en el ámbito sanitario, pero pueden considerarse en contextos excepcionales como el actual. Pueden encontrar acá abajo el enlace, una guía del CDC que brinda guía en el uso apropiado y limpieza. Otra de las estrategias o medidas que se puede usar es el uso más allá de la vida útil. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchos casos en que hay por falta de, por errores en la cadena de suministro, que hay en depósitos, por ejemplo, que hay disponibilidad de respiradores N95 que están pasados de la fecha de vencimiento. Bueno, se puede considerar en estos contextos de emergencia la utilización de ese tipo de respiradores que están pasados de la fecha de vencimiento. Y las otras tres estrategias, que son las que nos vamos a detener con mucho más detalle, son el uso prolongado, la reutilización y el reacondicionamiento. Bueno, el uso prolongado de respiradores, el uso prolongado es el uso del mismo respirador para atención de varios pacientes sin quitarse el respirador entre uno y otro. Esto es, el... Disculpa, estoy interrumpiendo, pero tenemos 3 minutos más. Ok, entonces hablo muy rápido. Se recomienda, entonces esto es el mismo personal sanitario utiliza el mismo respirador y no se lo quita entre uno y otro. Se recomienda, es una recomendación de OMS, que el tiempo no exceda las 6 horas. Limitaciones, como pueden imaginar, dermatitis facial, fatiga respiratoria, disminución de la capacidad de trabajo, aumento de niveles de CO2, y lo más complejo es que esta fatiga y todo esto provoca mayor incumplimiento de prácticas óptimas de uso, mayor riesgo de contacto de la mano con el respirador o por debajo de él. Bueno, ¿cuándo interrumpir el uso? Bueno, o sea, ¿cuándo el personal sanitario tiene que quitárselo? Si, como decíamos antes, lo más importante, si se pierde el sello contra la cara, si ya no ajusta bien,
si se moja, se mancha o se deteriora, o si se hace difícil respirar, si sufre salpicaduras de productos químicos, sustancias infecciosas, se desplaza, y por supuesto hay que implementar un procedimiento seguro para quitarlo sin tocar la parte frontal. Muy importante el uso prolongado, esta estrategia se recomienda, por sobre la que vamos a ver ahora, que es la reutilización, porque el uso prolongado es más sencillo, implica menos riesgo y no requiere de un protocolo tan complejo y organizado como la reutilización. La reutilización, ¿qué es la reutilización? La reutilización es similar, pero la diferencia es que el personal sanitario se quita el respirador y lo almacena entre un uso y otro. Es muy importante esto, es que tener un establecer un protocolo de reutilización. Y tiene que haber un área de almacenamiento especialmente designada, contenedores limpios y aireados, y fundamental, el lavado de manos con agua y jabón o desinfectante con cada manipulación. Se recomienda también que el uso, entre un uso y otro, haya al menos 72 horas. Y un uso, un protocolo que estaba recomendado por el CDC, es tener al menos tantos respiradores como días trabaja el personal sanitario. Por ejemplo, si se trabaja 5 días, de lunes a viernes, tener 5, y entonces en un sobre o en un recipiente, puede ser cualquier tipo de recipiente, mientras sea aireado y limpio, usar el mismo los lunes. Después los martes usar otro, los miércoles usar otro. De esa forma se aseguran 7 días de reposo del respirador para que mueran ahí los microorganismos. Bueno, riesgos y precauciones, pérdida de ajuste, hay que inspeccionar antes de reutilizar, seguir técnicas de colocación adecuadas y control de sellado, riesgo de propagación de infección, al ponérselo y sacarlo hay que tener en cuenta que es un elemento que puede estar contener microorganismos. Y una estrategia es utilizar un escudo de protección encima para mejorar o aumentar el tiempo de reuso o disminuir la probabilidad de contaminación. Se recomienda, aunque esto es muy variable, limitar el número de reutilizaciones a no más de 5. Y bueno, y esta es la última parte. Tratar de hacerla rápido también, sobre el reprocesamiento de respiradores, aquí yo solamente voy a hablar de un punto. El reprocesamiento es cuando a la reutilización le agregamos un método que se utilice para descontaminar. Es muy importante, todavía más que antes, todavía más que en el caso anterior, que se necesitaba un protocolo, acá considerar varios aspectos. Uno es la regulación local. Otro, la disponibilidad de métodos con adecuada evidencia para el reprocesamiento de respiradores y la existencia de protocolos validados. Los puntos 2 y 3, después Valeska Templiuk va a hablar con más detalles. Yo por ahora les voy a hablar solamente de la parte de regulación local. Cualquier método de reprocesamiento de N95 que vaya a implementarse debe estar regulado por la autoridad regulatoria local competente. Nosotros hemos hecho hemos relevado, y hasta el momento en la región las únicas autoridades reguladoras nacionales que han emitido regulación sobre métodos de reprocesamiento han sido FDA y Health Canada. FDA emitió una política de cumplimiento obligatorio que establece la información mínima que debe proveerse a la agencia si se quiere aplicar para una autorización de uso de emergencia y los requisitos esenciales que el método debe cumplir. Health Canada también emitió una normativa donde lo que dicen básicamente es que se alinean con la política de cumplimiento obligatorio emitida por FDA. Entonces, ¿cuáles son los requisitos mínimos e información esencial que deben proveer quienes quieran aplicar a estas autorizaciones de uso esencial? Estos los listamos, pues también son válidos de referencia para otras autoridades. Primero, tienen que demostrar la reducción de carga de patógenos con pruebas esporicidas bacterianas, de inactivación viral, los parámetros desinfectantes utilizados y el nivel de garantía de esterilidad de 10 a la menos 6, el que se considera aceptable. Mantenimiento del rendimiento. Tienen que mostrar que después del proceso, la eficacia de filtrado de partículas, tienen que hacer una prueba de ajuste y un conteo e identificación de ciclos de reprocesamiento. Que sea fácil contar e identificar los ciclos de reprocesamiento que las máscaras, los respiradores soportan. No presentar residuo químico y proporcionar un adecuado etiquetado a los usuarios o a los reprocesadores para que puedan seguir este proceso de cuántos ciclos quedan, cuántos han transcurrido hasta el momento.
Hasta ahora, procesos de contaminación que han sido aprobados, hay solamente 5, son todos de vapor de peróxido de hidrógeno. Después Valesca va a contar con más detalle y de qué se trata esa tecnología. Son estos que se ven acá y todas las autorizaciones han sido muy recientes. Pero bueno, quizás algunos de ustedes lo conocen. Para la regulación local lo que es importante es como en general las autoridades regulatorias no tienen, no han emitido todavía regulación a este respecto, se puede hacer reliance, o sea, recurrir a información y decisiones regulatorias de otras ARN. Recientemente, aquí también la Unidad de Medicamentos y Tecnologías ha publicado un documento sobre el tema que es muy útil. Y bueno, hay 3 puntos de referencia que podemos decir para las ARN locales. Pruebas deben realizarse, pruebas de validación local, protocolo del proceso y capacitación del personal sanitario. Capacitación de los trabajadores de salud, del personal sanitario, esta es la última slide, sobre todo en el uso correcto de los respiradores procesados, un poco en lo que decía antes, tener en cuenta que a pesar de que estén procesados, no hay aún métodos normalizados y debe considerarse que otros patógenos pueden permanecer en el respirador procesado, o sea, cómo deben manipularlo. Pruebas de validación local. Que uno utilice un método que ha sido demostrada su eficacia en otro ámbito, en otro centro de salud, no es suficiente. Debe además realizarse pruebas locales que al menos demuestren o permitan establecer que los respiradores que se están sometiendo a ese proceso mantienen su forma y mantienen el ajuste contra la cara. Y también establecer cuál es el número máximo de ciclos que toleran. Puede ser que en la prueba a la que nos estamos refiriendo toleraran un número máximo de 5, pero que aquí en las instalaciones del centro de salud que vamos a aplicar, toleren un número máximo de, no sé, 3. Y por último, y es de las cosas más importantes, debe tenerse en cuenta que hay que establecer un protocolo de proceso. Las autoridades regulatorias deben exigir esto, que se tenga en cuenta los recursos humanos involucrados, la instalación de equipos, la adquisición de productos fungibles y la seguridad de profesionales sanitarios. Que tiene que haber un recipiente específico para el reprocesamiento y un marcado con el nombre del original, un número predefinido de reutilizaciones y un procedimiento específico para descarte. Y bueno, eso es todo por mi parte. Como les dije antes, está todo en el documento que está publicado y para cualquier pregunta pueden contactarme, este es mi correo, perdón que me pasé un poquito en el tiempo, Alejandro. Muchas gracias, Francisco. Pasamos directamente a nuestra próxima presentación. La doctora Valesca Stempliuk, asesora de prevención y control de enfermedades en OPS Jamaica, asesora para prevención y control de infecciones en la respuesta a COVID-19, es enfermera por la Universidad de San Pablo y doctora en microbiología molecular por la Universidad de San Pablo. Voy a pasar la palabra entonces a mi colega Valesca Stempliuk y después Valesca, cuando termine su presentación, me gustaría pedir que nos presente nuestra invitada muy especial el día de hoy, la doctora Silvia Costa Gnas, ¿no? Y porque así ya seguimos con las siguientes presentaciones, ¿ok? Entonces, Valesca, con la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que me escuchen. ¿Me escuchan? ¿Aló? Te escucho, Marita. Muy bien. Ok. Y bueno, como ya comentado por Francisco antes de mi presentación, este fue un documento que hicimos entonces a varias unidades de la OPS para contemplar no solamente los aspectos regulatorios, pero también los aspectos técnicos del reprocesamiento de respiradores durante este periodo que estamos viviendo de escasez. Solo para que todos tengamos entonces armonizados algunos conceptos, quería una vez más recordar que cuando hablamos de control de infecciones, ya son conocidas que algunas medidas de control son más eficaces que otras para prevenir la transmisión. Y lo que estamos discutiendo hoy es de lo más eficaz, ¿no? Es la eliminación del riesgo, o sea, eliminación del virus que causa el COVID-19 de entonces estos respiradores para que se pueda utilizarlo con seguridad.
¿Qué sabemos entonces sobre la sobrevida y persistencia de estos coronavirus en diferentes superficies, ¿no? Ese es un artículo de enero de este año y que muestra que para virus muy semejantes al SARS-CoV-2, la sobrevivencia, la persistencia en diferentes tipos de superficies es también distinta y puede ser hasta 9 días. Pero la buena noticia es que este mismo artículo también nos cuenta sobre la susceptibilidad a distintos desinfectantes y podemos ver en esa tabla, si ustedes miran acá este cuadradito rojo que nos muestra que biocidas que son fácilmente encontrados en los servicios de salud pueden ser muy eficientes contra ese mismo tipo de virus por un tiempo de contacto muy corto, como en el caso de peróxido de hidrógeno por 1 minuto. ¿Qué quiere decir entonces? Y de ahí viene la recomendación que hacemos de que para la descontaminación de artículos médicos, lo que hacíamos antes debemos seguir haciendo. O sea, no es necesario ningún método excepcionalmente distinto a lo que para reprocesamientos en general. Lo que trae ahora un desafío para todos nosotros es que en el caso de reprocesamientos de respiradores, estamos hablando de una metodología en que la limpieza, que sabemos ser tan fundamental, no es entonces posible por el tipo de artículo que estamos entonces reprocesando, ¿no? Y eso entonces pone en riesgo la metodología, el proceso como un todo de descontaminación. Como comentado entonces por Francisco, hay algunos aspectos fundamentales que tenemos que tener en cuenta en términos de reprocesamiento en general, pero en este caso, como les dice, como no hay la limpieza, más aún tenemos que estar muy seguros de que es posible hacer estos procesos. Entonces, el primero es que haya una regulación local sobre el procesamiento de dispositivos médicos, ¿no? Porque hay temas legales, hay temas éticos, hay todo un tema que hay que ser discutido antes de decidir si se va o no se va a procesar un artículo médico. Después, que haya disponibilidad de métodos de esterilización que son reconocidamente eficaces para el procesamiento de respiradores y vamos a discutir algunos y después Silvia nos va a contar cómo lo han implementado en su servicio de salud. Entonces, hay alguna literatura disponible sobre algunos métodos que fueron testeados y que sí son eficaces para la esterilización de ese tipo de respiradores. Y después, que haya un protocolo local validando el reprocesamiento de respiradores, porque sabemos que cada central de esterilización, cada servicio de salud, tiene desafíos distintos y condiciones distintas, aunque el proceso o el que el método esté disponible, hay que considerar todo el proceso de reuso o de reprocesamiento de esos artículos, entonces hay que tener protocolos locales validados para poder hacer este reprocesamiento. Entonces, muy brevemente, a la fecha de la publicación de este material de OPS, de esta guía, habían 4 métodos de esterilización, ¿no? Disponibles o discutidos en la literatura. Uno era el vapor saturado bajo presión, que es el autoclave. El otro era el uso de radiación ultravioleta. Y el otro, que son 2 métodos distintos, pero el mismo principio activo, el gas plasma de peróxido de hidrógeno o el vapor de peróxido de hidrógeno que pueden ser utilizados y que son utilizados en los servicios de salud. Bueno, cuanto al gas plasma o el vapor de peróxido de hidrógeno, estos son equipos que existen ya en los servicios de salud, que están validados para otros reprocesamientos de otros artículos o de artículos médicos o algunas veces incluso de ambientes y que son metodologías entonces reconocidas y eficaces y comercialmente disponibles, ¿no? Ellos entonces funcionan por oxidar las membranas y el DNA del microorganismo y son muy eficientes. Entonces, este es un método que por ser un método muy efectivo y muy utilizado para esterilización a baja temperatura,
fue uno de los métodos testeados y que exitosamente se mostró posible reprocesar los respiradores tipo N95. El otro método es el vapor saturado bajo presión, que es un método también que nosotros consideramos el método estándar para esterilización en un hospital. Tiene muy bajo costo, está ampliamente disponible, que son las autoclaves. Lo que pasa es que en lo que se vio descrito hasta ahora, por ser la mascarilla, entonces un artículo que no resiste a altas temperaturas, los procesos discutidos son a 121 grados 15 minutos. Entonces, uno de los desafíos de implementar este proceso es que muchos servicios de salud no tienen autoclaves que estén validadas para esa temperatura y este tiempo. Acuérdense que los ciclos de esterilización de los autoclaves tienen que ser validados y entonces son los ciclos que se puede hacer dentro del hospital. Entonces, generalmente, la gran mayoría de las veces están validados a 134 grados. Por lo tanto, aunque este sea un método disponible y bajo costo y muy seguro, hay que considerar si es posible hacerlo por las condiciones que se tienen descritas, ¿no? Para mantener la integridad del respirador al final del ciclo. Y el último, entonces, es la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es poco utilizada en general en los servicios de salud. Se utiliza más en otros, por ejemplo, para descontaminación de aire, agua. Es muy utilizado en algunos protocolos para áreas de aislamiento para tuberculosis. Lo que pasa es que su eficacia depende críticamente del cumplimiento de onda de la luz ultravioleta y también de la dosis. Entonces, hay que tener conocimiento de estos parámetros para estar seguro que estas cajas de luz o la luz ultravioleta, entonces, es efectivo para descontaminar o para reprocesar las N95. Entonces, este es un método que sí puede ser aplicado, pero que en general los servicios de salud tienen menos familiaridad. Entonces, va a requerir un estudio, una preparación mayor del servicio de salud para poder implementarlo. Entonces, dicho eso, yo quería solamente comentar algunas limitaciones y riesgos del procesamiento de respiradores, aunque sepamos que estamos en una situación que muchas veces no tenemos suficiente número. Como comentó Francisco, sería muy importante entonces que esto sea planificado, esa sea una medida después de que otras medidas ya fueran intentadas y que no se logró hacerlo por otras circunstancias. Entonces, como dicho, es importante tener evidencia sobre la eficacia de los métodos de reprocesamiento y que lo que tenemos hoy en la literatura es aún muy nuevo porque nunca pensamos de verdad, ¿verdad?, que eso sería ocurriría, podría ocurrir. Entonces, es muy nuevo, hay que estar buscando lo que hay en la literatura para poder hacerlo de la mejor manera posible. Hay que crear protocolos y testear los protocolos sobre la eficacia del reprocesamiento y también sobre la integridad de los respiradores después de su reprocesamiento. Cada servicio de salud tiene que tener sus propios protocolos. No sabemos todavía el plazo de conservación de los respiradores reprocesados, no sabemos cuándo y si hay degradación del agente filtrante, de la cinta que prende el respirador a la cara. Todos esos parámetros tienen que ser estudiados y buscados adentro de los servicios de salud. Las alteraciones en la forma del respirador pueden afectar su propiedad, como mencionado. Son equipos de protección personal que son diseñados para tener un sello perfecto en la fase, entonces eso también hay que ser considerado. Y también que aún no conocemos y cada hospital tiene que determinar el número máximo de ciclos de reprocesamiento que se puede entonces hacer en cada servicio de salud. Entonces, esto era sido solamente una breve introducción a lo que va a ser la presentación
de la doctora Silvia Acosta, para que tengamos entonces en cuenta lo que hay en la literatura y lo que sabemos hasta ahora sobre esos métodos de reprocesamiento de este N95. Este es el enlace de OPS donde ustedes pueden encontrar encontrar esta recomendación y otras recomendaciones de OPS de control de infecciones y de uso de equipos de protección personal. Entonces, este es mi último slide. Entonces, yo con mucho gusto me gustaría presentar entonces a ustedes la doctora Silvia Acosta Gnas. La doctora Silvia Acosta es directora del programa del Departamento de Prevención y Control de Infecciones en un hospital que se llama Riverside Universe Health System en California. La doctora Silvia es bióloga y bioquímica y después ha estudiado su máster y su posgrado en microbiología y trabaja como directora entonces del Departamento de Prevención y Control de Infecciones actualmente en California. Antes se ha dedicado a la misma tarea en Argentina, que es su país natal. Así que yo agradezco muchísimo a la doctora Silvia por dar la oportunidad a nosotros de conocer más a fondo su trabajo y su disponibilidad de hacer esta presentación hoy. La doctora Silvia también ha trabajado con OPS muchas veces como asesora temporal para muchos temas que hemos realizado en la región. Así que Silvia, voy a subir su presentación y cuando necesites que yo la cambie, yo la cambio para ti. A ver. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí, se ve. Sí. Silvia, por favor, adelante y muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, hola. Escuchamos. Oh, ok. Muchísimas gracias, Valesca, y a todo el grupo de OPS por esta invitación. Es un privilegio para mí compartir con ustedes esta experiencia que fue realmente súper estresante y bueno, espero que les sea útil esta información. La siguiente. Valesca, la siguiente. Y la siguiente, por favor. Yo trabajo en un hospital del estado de California y a pesar de que siempre se dice que, bueno, que estamos en un país rico, sin embargo, al ser un hospital gubernamental, si bien hemos tenido los recursos, también hemos sentido la falta de estos. Entonces, el objetivo nuestro fue incrementar la capacidad de nuestro hospital para descontaminar y reusar las mascarillas N95 de manera segura y efectiva. La siguiente. El reuso de estas máscaras, como ya lo dijo Francisco y Valesca, es una estrategia usada solamente en momentos de crisis para conservar los insumos durante la pandemia. Y todos sabemos que las superficies de las máscaras pueden contaminarse en el momento de la filtración del aire que está siendo inhalado por el usuario, durante la exposición a aerosoles que contienen los patógenos. Los patógenos en la superficie de las máscaras N95 pueden ser transferidas al usuario durante actividades como ajustándose la máscara, quitándose la mascarilla inadecuadamente, o cuando se hace el control de ajuste sellado antes de usar una máscara que ha sido previamente usada. Esta es una de las partes más importantes, porque muchas veces hacemos demasiado énfasis en la utilización de la máscara N95 porque, bueno, el virus puede entrar por las vías respiratorias y nos olvidamos
que al quitarnos o al tocarnos la cara o al ajustar la máscara nos contaminamos las manos, que aunque tengamos guantes no podemos contaminar la cara o las mucosas y entonces producimos una transmisión cruzada y es tan peligroso como la inhalación del virus. La siguiente. Entonces lo que hicimos es una combinación de los procesos. Yo no fui la única persona, muchos hospitales utilizamos acá en California la combinación de estos procesos, el uso extendido o prolongado, la limitación del reuso y el reuso después de la decontaminación. La siguiente. En el caso de las máscaras, lo que nosotros implementamos es el uso extendido como el último recurso. Siempre debemos aplicar estrategias para optimizar los insumos de máscaras N95. El problema fue que cuando comenzamos a tener casos en California, y bueno, nosotros a fines de enero recibimos un avión de repatriados que venía de China, de Wuhan específicamente, y paró en un aeropuerto de la Fuerza Aérea y nuestro hospital tuvo que atender toda esa gente. Entonces, era ver cómo se iban las mascarillas N95 de una forma exagerada. Y al principio parecía que teníamos suficientes recursos, todo el mundo descartaba. Yo que vengo de Argentina, por dentro lloraba porque yo sabía cómo esto si se alargaba íbamos a tener que reprocesar. Me costaba mucho hacer entender a la gente que era importante desde el día uno hacer una buena un buen uso de los recursos. Y yo creo que esto ha sido una gran lección para en el futuro, si alguna vez nos vuelve a pasar, que desde el día uno no hay que derrochar, sino que hay que usar con sabiduría. Mi experiencia fue el mejor de los procesos que vamos a ver ahora fue el uso prolongado. Es económico y es seguro. Entonces lo que hacíamos, las mascarillas N95 o KN95 que podían ser reusadas, lo que yo hacía era que se cubrieran con una mascarilla regular y un protector facial durante el turno de trabajo. O sea que con estas tres capas protegimos a los empleados y hasta ahora tenemos muy, muy poquitos empleados infectados y ninguno, uno solo enfermo, pero que se contagió fuera del hospital. Entonces lo que hacíamos era pedirle que escribieran el nombre en la mascarilla, colocarla en una bolsa de papel nueva, porque recuerden que la mascarilla está contaminada por fuera. Entonces, si cada vez que metemos la mascarilla en la bolsa de papel, si usamos la misma, podemos estar contaminando el interior de la mascarilla. Y entonces fue hermoso ver en todas las enfermerías cómo cada grupo se las ingenió para poner en forma independiente todas las bolsitas con el nombre y ahí colgaban, ponían adentro su mascarilla que también tenía el nombre del trabajador. Recomendábamos por lo menos no más de 6 horas de uso continuo si no estaba húmeda ni sucia y su integridad no había sido comprometida. Si por alguna razón estaba muy húmeda, por supuesto había que cambiarla, aunque no haya cumplido las 6 horas. Y lo más importante fue cuando pudimos pasar a hacer cohorte. Entonces hicimos una cohorte de los pacientes infectados con COVID-19, una cohorte para pacientes en terapia intensiva. Teníamos una unidad de terapia intensiva exclusiva para enfermos de COVID-19 y una
unidad de step down, o sea, luego de la terapia intensiva, y otra unidad regular para pacientes que no requerían terapia intensiva. Entonces, hicimos una cohorte de todos estos pacientes, de manera que los enfermeros o médicos, el personal de limpieza, todos usaban la misma mascarilla de paciente a paciente. No necesitábamos estar cambiando la mascarilla. Lo ideal era, la siguiente, por favor. Lo ideal era que la misma mascarilla N95 se usara por periodos extendidos, siempre y cuando estuviera en buenas condiciones, no estuviera sucia, estaba libre de defectos o daños y debía ser capaz de formar el sello en la cara del usuario. Si la mascarilla por alguna razón no se adaptaba apropiadamente a la cara, entonces le pedíamos que cambien la mascarilla N95. La siguiente. Entonces, el otro proceso que implementamos fue el uso limitado. La siguiente, por favor. En nuestro hospital descartamos las mascarillas después de los procedimientos que generaban aerosoles, sobre todo en los pacientes que tenían que aspirarlos o que tenían una broncoscopía o algún procedimiento que generara aerosol, descartábamos las mascarillas si habían estado usando solo la mascarilla. Si estaba contaminada con sangre u otros fluidos y si el paciente estaba coinfectado con otra infección respiratoria. Lo que ya les mencioné, lo que hacíamos era una triple capa. Protegíamos la máscara N95, así no la teníamos que eliminar, con un protector facial o con una máscara regular o con ambos. Yo lo que hice es implementar las tres cosas a la vez y creo que nos dio bastante resultado. La siguiente. Y por último, tuvimos que empezar a usar la decontaminación, porque al principio no fui uno de los primeros hospitales que implementó la decontaminación, exactamente por lo que dijo Francisco y Valesca. Era muy complicado implementar esto, era un método riesgoso, había que meter las mascarillas en lugares donde normalmente son limpios o estériles, y entonces yo siempre preferí el uso extendido, y que era más económico además. La siguiente, por favor. Y nuevamente, este tiene que ser el último recurso. Debemos aplicar estrategia para optimizar los insumos de las máscaras N95 y trabajar muy de cerca con la gente de compras. Ellos tienen que ayudarnos y no solamente estar detrás de un escritorio, es una situación de emergencia y entonces es importante que todo el mundo trabaje a la vez. La decontaminación y subsecuente reuso de las máscaras N95 debe ser practicado solamente cuando exista una escasez de máscaras N95. Si podemos conseguir más máscaras, automáticamente estos procesos se deben interrumpir, porque no son procesos seguros, por más validados que estén o verificados, no es lo ideal. Un elemento descartable es descartable. Y la descontaminación, recuerden que no estamos haciendo esterilización ni desinfección, solamente descontaminación. La siguiente, por favor. Así fue que empezamos a utilizar las tecnologías recomendadas. Yo no implementé nunca el vapor, porque se usa solamente en el ciclo de esterilización a vapor para uso inmediato, y
Esa máquina la tenemos nosotros en el core de los quirófanos y yo no quería que entraran ahí con las máscaras sucias. Así que me puse a investigar qué es lo que podíamos hacer en el hospital. Y bueno, teníamos peróxido de hidrógeno vaporizado porque teníamos una máquina que utilizo para las limpiezas terminales de los cuartos y empezamos con este primer proceso. Luego tuve que implementar el segundo proceso, que fue el gas plasma, y por último la luz ultravioleta. Y vamos a discutir un poquito de estos métodos que implementé en el curso de 3 meses. Esto fue el resultado de múltiples tests, de una revisión bibliográfica científica exhaustiva y la incorporación de la práctica institucional actual. La siguiente, por favor. Lo más importante cuando vamos a descontaminar una máscara para reuso, lo primero es inspeccionar las máscaras después de cada uso. Yo personalmente fui a todas las unidades, les enseñé a las enfermeras y a los médicos que observen su mascarilla, que si está sucia con maquillaje o lápiz labial o crema de la cara, algo, o protector solar, lo que se hayan colocado en la cara, que por favor no la envíen a la central porque igual la íbamos a eliminar. Y descartarlas las que estén visiblemente sucias, con sangre o con fluidos corporales, o las que estén dañadas, y o que por supuesto no las vuelvan a usar y no las envíen para descontaminación. Los materiales basados en celulosa son incompatibles con estos procesos, así que algunas mascarillas, porque teníamos en algún momento hasta de 3 marcas diferentes de mascarillas y más aún. El número de veces que han sido decontaminadas debe estar marcado y escrito sobre la máscara. Entonces, el personal de la central de esterilización iba haciéndole una marquita con una fibra indeleble a las mascarillas, a las máscaras N95, perdón. Y reportábamos todos los problemas con el proceso de descontaminación a los superiores. La siguiente, por favor. Entonces, empezamos con el peróxido de hidrógeno. Pensé que con esto ya habíamos solucionado todo. Lo que teníamos a favor es que el peróxido de hidrógeno inactiva los virus y los esporos de bacteria altamente resistente. Es efectivo para reducir la carga viral. El peróxido de hidrógeno vapor nos permitía hasta 20 ciclos sin degradar la calidad de filtrado ni las tiras, ni la adaptación a la cara en las mascarillas que nosotros teníamos. Y no tiene un cambio significativo en la integridad estructural y la adaptación adaptación a la cara del usuario. Tampoco había reducción significativa en la filtración y era un proceso rápido. Se podía disponer en pocas horas porque lo que más nos llevaba era la desgasificación, que era más o menos unas 3 horas. Pero el proceso era en 10 minutos. La siguiente, por favor. La contra era que se requiere personal entrenado, tuve que hacer protocolos para las personas que usaban las mascarillas, otro protocolo para el personal de la central de esterilización, además de entrenar a toda la gente, a los usuarios y al personal de la central de esterilización. Nos llevó muchísimo tiempo implementar esto. Otra cosa importante es que la mascarilla N95 debe ser retornada a su usuario original. Entonces, si no le ponían el nombre a la mascarilla, el personal de la central directamente no la decontaminaba, directamente la tiraba. Todos los datos que teníamos eran para los modelos específicos, pero no de N95, y no se puede aplicar a cualquier otro modelo. Hay que hacer todo el proceso de validación para cada modelo de N95. Es importantísimo hacer la degasificación, porque si esta es insuficiente puede ocasionar daños respiratorios y de la piel. Y también es importante detectar la dosis de peróxido de hidrógeno, porque una dosis insuficiente puede producir una descontaminación insuficiente.
Y es importante saber que el peróxido de hidrógeno vapor es un poderoso oxidante y presenta riesgo de combustión y explosión, así que hay que tener cuidado donde se coloca. Y otra vez, lo que ya mencioné, que los aceites faciales y los maquillajes eran un problema. Por ejemplo, el personal de la central de esterilización tiraba aproximadamente el 75% de las mascarillas porque todas tenían, la mayoría, no tenían sangre, pero sí tenían maquillaje o lápiz labial. Cuando estábamos cómodos con este sistema, se nos acabó el peróxido de hidrógeno. No había en el mercado directamente, no teníamos tampoco para hacer la limpieza terminal, o sea, la descontaminación de los cuartos, y por supuesto no teníamos para esto. Así que pasamos al siguiente método. La siguiente, por favor. El peróxido de hidrógeno plasma. Tenemos dos aparatos de peróxido de hidrógeno plasma de este RAT. Las pruebas son exactamente la misma para el hidrógeno, peróxido de hidrógeno vapor. No había reducción significativa de la filtración y del cambio estructural de las máscaras, pero estos se podían reprocesar solamente dos ciclos. Estas máscaras no soportaban, las máscaras no soportan el gas plasma más de dos ciclos. Y también la ventaja era que se podían tener disponibles en pocas horas y no quedaba residuo de peróxido de hidrógeno. La siguiente, por favor. Valesca, la siguiente, por favor. Ya cambié, ¿no la ves? Ah, sí, perdón, disculpa. Ahora sí. Se requiere personal entrenado, la contra de esta del manejo de esto, pero no fue tan problemático porque ya habíamos entrenado el personal de la central para la anterior, y además el personal de la central de esterilización en ese mes tenía bastante poco trabajo, porque habíamos eliminado todas las cirugías electivas en el hospital. Así que ellos estaban contentos de poder aprender otra técnica y, bueno, de implementarla. Y también la contra que tenía, que las mascarillas se debe retornar al usuario original, y los datos del modelo específico de N95 no se pueden aplicar a otros modelos, solo a los que habían validado, la Universidad de Duke había validado algunos métodos y otras bibliografías también. La degasificación insuficiente puede ocasionar daños respiratorios y de la piel, y la dosis insuficiente también puede producir una descontaminación insuficiente. Y también el mismo problema como el anterior, que los aceites faciales y los maquillajes eran un problema. Acá también se eliminaban más o menos el 75% de las mascarillas porque o estaban manchadas con maquillaje o no tenían el nombre de la persona, del usuario. Cuando estábamos funcionando normalmente, se nos rompió la máquina y la compañía que nos hacía el service dijo que no podía venir por la pandemia. Así que nos quedaba la otra máquina que nos dijimos, no, mejor la dejamos para las cosas que sean necesarias y que se requiera esterilización y no para la descontaminación. La siguiente. Entonces utilizamos la luz, pensamos en utilizar la luz ultravioleta C. Compramos estos aparatos individuales, dije, bueno, había varios, en la Universidad de Nebraska habían hecho con luz ultravioleta en un cuarto, habían puesto unos tubos de luz ultravioleta y ahí colgaban las mascarillas. Pero yo digo, bueno, si otra vez vamos a tener que centralizar, era muy problemático el traslado,
Las máscaras hay que ponerlas en unos contenedores con un label, con una etiqueta que diga biohazard, y entonces, y luego traerlos en contenedores limpios. El traslado también era un costo adicional. Entonces dijimos, bueno, si el hospital nos pueden comprar estas unidades de luz ultravioleta, compramos una para cada, una para la terapia intensiva, una para la post-down unidad y para la unidad regular de pacientes infectados con COVID. Y entonces, lo que nos era muy útil, muy útil, porque tenía muchas ventajas. La ventaja era que las mascarillas N95 mantienen la adaptación a la cara y la capacidad de filtración después de 10 y 20 ciclos a 1 o 1.2 joules por centímetro cuadrado. A esta, más de 1 joule por centímetro cuadrado de luz ultravioleta C inactiva los virus similares al SARS-CoV-2. Sobre la mascarilla y mata los esporos del bacilo subtilis sobre las mascarillas. No se observan cambios en la integridad estructural, no hay efectos significativos en la capacidad de filtración y la N95 puede soportar múltiples ciclos. Inclusive hasta 200 ciclos de luz ultravioleta no afecta a la mascarilla. Unos pocos segundos de exposición es suficiente y es efectivo para reducir la carga viral y no se conocen riesgos para la salud. La siguiente. La contra que tenía era que el uso apropiado de la lámpara ultravioleta C es un riesgo para el usuario. La luz ultravioleta C puede no alcanzar el interior de la N95 en todos los modelos. Ese modelo que es como un pico de pato, es muy difícil mantenerlo abierto para que entre la luz y las tiras tampoco pueden ser totalmente descontaminadas solo con luz ultravioleta, así que una vez que se descontamina la máscara, las tiritas hay que limpiarlas con alcohol. Y las sombras también pueden bloquear los rayos ultravioleta C y pueden dejar partes de la N95 contaminadas. Se observaron algunos daños de la N95 solamente cuando se usaron dosis altísimas. Estamos hablando de más de 120 joules por centímetro cuadrado, que no es lo que se utiliza. La N95, luego de la descontaminación con la luz ultravioleta, tiene un olor extraño, que es el ozono que se produce, ¿no? Y también tiene que estar ventilado en un lugar adecuado para que no sea peligroso el ozono que se acumula. Bueno, compramos los equipos y los equipos nunca llegaron. Hasta el día de hoy no llegaron. Y porque está en escasez, porque otros hospitales lo demandan y la cuestión que nosotros... La siguiente, por favor. Tuvimos que hacer un equipo hecho en casa, ¿no? Se pusieron dos bulbos arriba. Esta es una caja de metal como para herramientas, común. Entonces se pusieron dos bulbos de luz ultravioleta arriba y dos abajo con una parrillita para donde, con alambrecitos muy separados donde van las mascarillas. Y usamos un sensor para validar la dosis, un sensor para luz ultravioleta. La siguiente. Entonces, como no teníamos virus para validar si mataba los virus, recuerden que este virus, el SARS-CoV-2, es un virus con envoltorio lipídico y es el menos difícil de matar, es decir, el más fácil de matar. Y luego en grado de dificultad le siguen las bacterias gram positivas y después las bacterias gram negativas. Entonces dije, bueno, intentemos ver qué sucede cuando sometemos bacterias gram positivas y gram negativas y si las matas, las con seguridad también desinfecta, decontamina
de los virus. La siguiente, por favor. Entonces, lo que hicimos es crear un caldo con una suspensión de Escherichia coli y otro de Staphylococcus epidermidis a partir de cultivos positivos, de cultivos clínicos. Hicimos una suspensión, la siguiente, por favor, de McFarland 05, y a partir de la suspensión sembramos 5 placas de agar sangre para Escherichia coli y 5 placas para Staphylococcus epidermidis. La siguiente. Entonces sometimos cada una de las placas a diferentes tiempos. Y lo que hicimos es cubrir la mitad de la placa una vez que estuvo el caldo, la suspensión de la bacteria en caldo. Una vez que la sembramos en la placa de Petri, cubrimos la mitad de la placa con un papel acartonado, gruesito, arriba y abajo. La mitad solamente, que nos sirviera como un control, a ver si la bacteria estaba viva y si al ponerle la sombra del papel las bacterias crecían. Y la otra mitad permanecía, digamos, sin crecer porque la luz ultravioleta había matado las bacterias. Entonces, estos fueron los resultados. La siguiente, por favor. Después de 15 segundos, el Escherichia coli prácticamente se eliminó enseguida y también el estáfilo, aunque quedaron algunas coloñitas. La siguiente. Esta puede ir pasándola rápido. Ustedes pueden ver que la mitad que estaba cubierta crecía y la otra mitad que estaba expuesta a la luz ultravioleta no crecía. 30 segundos ya teníamos limpia a las 48 horas. 45 segundos también. 60 segundos y 75 segundos. Entonces, la siguiente. Lo que nosotros concluimos es que recomendábamos decontaminar las máscaras N95 por 30 segundos, que eliminaba todas las bacterias, girarla un cuarto por las dudas que haya habido alguna zona de sombra y descontaminarla otra vez por 30 segundos adicionales. Y eso es lo que estamos implementando ahora. En una unidad, es en la terapia intensiva de COVID-19, porque tenemos una sola en este momento, el departamento de operaciones nos está haciendo otras unidades para llevar a los otros pisos. La siguiente, por favor. Pero, por supuesto, lo más importante es tener en cuenta estas consideraciones adicionales. Higienizar las manos antes y después de tocar o ajustar la máscara. Es impresionante las veces que nos tocamos la cara y las veces que tocamos las máscaras. Evitar tocar el interior de la máscara. Usar un par de guantes no estériles cuando se coloque la máscara y se realice la prueba de sellado. Visualmente inspeccionar la máscara para determinar su integridad, si su integridad ha sido comprometida. Inspeccionar los componentes de la máscara, como ser las correas, el puente nasal, la espuma nasal, y ver si han sido degradados. Y si la integridad de la máscara está comprometida o si no pasa el control de sellado, hay que descartar esa máscara y usar otra nueva. La siguiente, por favor. Bueno, esa era la última. Pero si ustedes me preguntan de todo lo que hicimos en estos 3 meses, que de paso no era lo único que hacíamos, así que era una carrera contra el tiempo y con mucho estrés, era escribir documentos, escribir un plan, estar al pie del cañón. No, nosotros hemos llegado a tener en un solo día más de 113 pacientes y en este momento tenemos 50 pacientes todavía internados. Pero bueno, afortunadamente, y espero Dios nos bendiga y nos cuide, porque hasta ahora no he tenido ningún empleado enfermo. Esto es nuestra experiencia, espero que les sea útil. Y otra vez, si ustedes me preguntan qué haría de vuelta, yo creo que usaría las máscaras de manera prolongada y enfatizaría cómo manejar la mascarilla, educar en ese aspecto.
educar al personal, cómo manejarla, cómo guardarla, guardarlas en bolsitas de papel, no en bolsas de nylon, y para que pueda respirar. Y bueno, yo creo que es lo más económico y lo más seguro. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por su excelente exposición. Creo que ha sido de mucho valor a todos nosotros, ¿no? Ver cómo se hace en la realidad, los desafíos, y bueno, y cómo exitosamente y con seguridad se puede entonces o extender el uso o ampliar el uso de o reprocesar las mascarillas N95. Creo que ahora entonces nuevamente les pedimos que pongan sus preguntas en el chat. Ya vemos que hay algunas. Y entonces paso nuevamente al doctor Len Gruber para que pueda seguir mediando la sesión. Gracias. Gracias, doctora Silvia Acosta. Excelente presentación por compartir su experiencia con nosotros. Gracias, Valesca. Creo que João sigue con problemas ahí en la conexión. Algunas preguntas, como estaba en host en el principio de la sesión, algunas preguntas fueron enviadas solamente a él, pero él me envió por correo, por email, así que voy a leer algunas preguntas acá. Otras yo voy a ver por el chat. Ya adelanto que no vamos a tener tiempo para contestar a todas, pero al menos algunas ya registrar que tenemos más de 320 participantes en la sesión. Así que realmente agradecer la participación de todos ustedes. Tenemos algunas preguntas aquí. Yo voy a leer algunas y después pedir para que nuestros panelistas puedan distribuir entre ellos la respuesta. Pero una de ellas yo voy a invitar mi colega Murilo Freitas, porque es específicamente sobre los estándares. Y Murilo Freitas es responsable por todo el tema de aseguramiento de la calidad de las mascarillas en los procesos de compra. Alexandre, no te escuchamos. Ok, ¿no escucharon nada en los últimos minutos? ¿O? No. No, solo cuando llamaste a Murilo, sí, pero la pregunta no escuchamos. Ah, perdón, ok. Entonces, perdón, sé que pasó el micrófono, cerró solo. Yo quiero comentar la primera pregunta, quería pedir a Murilo ayuda, pero antes voy a leer todas y después pasamos para una ronda. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el estándar de respiradores de China? Teniendo en cuenta que nuestros países de Latinoamérica, a estos países llegan muchos productos de China, por eso es importante conocer la equivalencia de estándares entre esos países. Entonces, es una pregunta específica sobre estándares y más específicamente los de China. Algunas preguntas sobre el tema de reutilización, y voy a leer aquí y después pedir, por favor, que la profesora Silvia Acosta y también Valesca, y si João ya puede también conectar, está conectado, también puede contestar. Una pregunta específica sobre la reutilización, ¿por cuántos días es recomendable reutilizar las mascarillas? Entonces, es una pregunta sobre cuántos días es recomendable reutilizar. Después, una pregunta que está relacionada, entiendo, a este protocolo de CDC. Si podemos utilizar respirador uno por día, ¿cuántas veces lo podemos reutilizar, ¿no? Y aproveito para agregar una que está aquí en el chat. ¿Podemos utilizar el protocolo de CDC antes mencionado por personal médico que no tenga acceso a los tres tipos de métodos de desinfección de los respiradores de protección personal? ¿Y qué tantos ciclos recomiendan que se puedan hacer con los equipos de esterilización? Entonces, esas son las cuatro preguntas que tenemos aquí. Hacemos una primera ronda. Y si hay tiempo, que estamos con casi nuestro tiempo agotado, pero teniendo en cuenta que tuvimos algunos problemas del inicio, yo pediría paciencia si podemos postergar unos 10 minutos más de nuestra sesión. Y así hacemos esa primera ronda de comentarios. Yo empezaría por la
doctora Silvia Acosta, por seus comentários. Depois, Valesca, depois, João pode falar também, Francisco Murilo. Adelante, doutora Acosta. Silvia, creo que tú estás en mute. Puedes abrir tu micrófono. Si nos puedes comentar sobre los días. Okay. Sí, ¿tú me puedes repetir las preguntas, por favor? Sí. Sí, una pregunta es, ¿cuántos días se puede reutilizar las mascarillas? Yo entiendo que es para el reuso una vez que se guarde en la bolsita esta. ¿Cuántas veces se la reutiliza? Bueno, no está relacionado a los días, sino a las horas de uso. La recomendación es 6 horas de uso. Si, por ejemplo, una persona está trabajando en una unidad de cohorte y puede ir de paciente en paciente, probablemente en un día se va a eliminar, ya va a saturar la mascarilla. Y no tiene que reutilizarla, sino tirarla. Pero yo recomiendo que se la quiten y la pongan en las bolsitas de papel cuando no la necesitan, cuando no están al lado del paciente, porque también para evitar la fatiga y todas las consecuencias que ustedes mencionaron en la presentación que Francisco y tú, Valesca, mencionaron. Así que son 6 horas de uso. La otra pregunta era... Para los ciclos, ¿cuántos ciclos de reutilización, de reprocesamiento, perdón, cuántas veces se puede reprocesar? Depende el método que elijan o que tengan acceso. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno vaporizado hasta 20 ciclos. Sin embargo, el peróxido de hidrógeno plasma en el Esterrad es solamente 2 ciclos. Y la luz ultravioleta, por lo menos hasta 20 ciclos está bien. De todas formas, es importante ir marcando en la mascarilla el número de ciclos, porque si no, uno cree que se lo va a acordar, pero no. Entonces, es importantísimo ir marcando. Y las otras dos no me acuerdo, perdón. No, la otra era sobre la reutilización que ya respondiste, que es hasta 6 horas. Era sobre la pregunta de tener 5 mascarillas y utilizar cada día una mascarilla, que es el protocolo de CDC, pero tú respondiste que la recomendación que hace hasta 6 horas. Sí, yo no estoy de acuerdo con ese protocolo. Primero porque está basado en que el virus se muere después de 72 horas, pero depende de la superficie. Tú misma viste depende de la superficie, el virus puede vivir hasta 9 días. Pero suponiendo que en 72 horas se muere, o en 5 días, y te aseguras y usas una por semana, probablemente no tengas coronavirus, pero te imaginas en una mascarilla sucia las otras bacterias de la boca que uno va salpicando, hongos por la humedad ambientales que puede crecer en la mascarilla ahí encerrada en una semana. Para mí no me parece un método adecuado de mantener la mascarilla colgando ahí esperando una semana. Prefiero continuar el uso de la misma mascarilla y eliminarla cuando cumpla el tiempo. Gracias, Silvia. Yo solo quería acordarse lo que el protocolo de OMS y de OPS, el uso extendido también es por hasta 6 horas, ¿no? Que es lo que tenemos evidencias que se mantiene la capacidad filtrante de la mascarilla. Creo que la otra pregunta sería para Murilo, ¿verdad? Sobre las especificaciones y la certificación de la calidad. Gracias, Silvia. Gracias, Alexandre. Gracias a todos. Aquí Murilo Freitas. Muy rápidamente, que yo sé que el tiempo ya pasó,
pero puedo comentar que es verdad, muchos productos que están llegando a los países son de China. No quiere decir que es un producto por ser aceptable o no, tiene que ser evaluado. Por eso la pregunta me parece muy importante. El tema es que hay una norma de China que se llama GB2626 de 2006, que podría ser más o menos equivalente a la norma europea de EN149. Y si hablamos en términos de Estados Unidos, hay una norma también para las mascarillas N95, que es la 42CFR parte 84, que está asociada también a una prueba de NIOSH, que es la Agencia de Seguridad de Salud Ocupacional Americana. Entonces, cuando tiene los dos estándares juntos, NIOSH más FDA, son consideradas las mascarillas cirúrgicas N95. Sabemos que el tema es importante porque ni todos los productos que vienen de China ya tiene autorización de comercialización en el mercado internacional. Lo ideal, y aquí comento como parte ideal, sería tener no solamente la prueba que el producto pasó por el estándar de China, pero también ideal saber cómo están los estándares en nivel internacional, porque las normas no son totalmente equivalentes, ¿no? De 100%. Podrá ser incluso incompleto las pruebas hechas para este producto. Por esto, si tiene un producto que sea de China asociado a otro país, mejor. Así, solicitamos en general aquí, por ejemplo, un estándar o americano o europeo o otro país de IMDRF. Para esto, entonces, tenemos que receber las certificaciones. Y aquí hay dos temas y voy a compartir con ustedes en el chat tres enlaces importantes. Uno es que las certificaciones de Europa, hay las Notified Bodies, que son empresas que hacen la emisión de los certificados. Y muchas de ellas estamos descubriendo que son empresas que no son autorizadas a hacerlo, o sea, no deberían ser aceptos. Entonces, la lista voy a compartir con ustedes para que queden al tanto. Otro tema importante también es que si van a seguir lo que está siendo autorizado como lo que se llama non-NIOSH N95, que de verdad las de China son la KN95, Estados Unidos está aprobando algunas de forma emergencial. Sin embargo, hay un proceso de monitoreo de la evaluación de calidad en laboratorio. Entonces, también voy a compartir dos enlaces a ustedes. Uno de que se llama, es una lista de productos que son considerados autorizados, que se llama Appendix A, Authorized Respirators. Entonces, voy a compartir ahora. Y también, a continuación, hay una evaluación de laboratorio del CDC, la parte de NIOSH. Entonces, los Respirators Trusted Source Information, ahí ustedes podrán encontrar los resultados hechos por un muestreo de un número pequeño de mascarillas, pero que se da una noción ideal de la calidad de los productos. Entonces, pasando por esto, los tres, sería fundamental estar al tanto de qué pasa con esos productos, porque, sin embargo, aunque autorizados por el país, tenemos un problema a posteriori. Finalizando, lo que importa serían pruebas que tengan comprobaciones que el producto pasó por una prueba de verdad, no solo el certificado, pero también el documento, el test report, que tengan mínimamente la capacidad de filtración, el flujo de la tasa de flujo, mínimamente tiene otras pruebas ahí, pero es fundamental que tenemos recibido un certificado o de registro o de certificado de compliance de las normas internacionales idealmente, pero seguido con un informe que sea en idioma compatible con que se puede leerse, porque muchas de las pruebas que llegan en chino y que muchas veces no son posibles de ser aceptadas. Entonces, comparto con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Murilo. Gracias. Bien, creo que tenemos 5 minutos más para algunas preguntas o un par de preguntas más. Y decir a los demás preguntas que no vamos a lograr contestar, que intentaremos aquí después hacer un consolidado para que podamos después hacer llegar la respuesta
al menos poner en la sesión que hay de preguntas y respuestas, ¿no? Que tenemos en nuestro sitio. Yo tengo aquí también, bien, una que es un pedido de aclaración, que fue la respuesta de la doctora Costa o de Valesca sobre, creo que Valesca mencionó el tema de las 6 horas. Entonces, aquí Luis y Irías nos pide para aclarar, o sea, si la usamos 6 horas, ya no podríamos reutilizar la mascarilla con los métodos de desinfección, porque se mencionó que el límite de uso serían 6 horas, pero prefiero, entiendo que después de 6 horas podría someter ese proceso de desinfección, pero voy a dejar que nuestros expertos en control de infección contesten. Entonces, esa sería la primera pregunta, que quedó un poco, Luis Arias pidió una aclaración. Y de un colega aquí de la Dirección Nacional de Medicamentos de El Salvador, nos pregunta José González, nos pregunta, ¿cuál sería, ahí ya no específica sobre el 95, pero pregunta cuál sería la recomendación en torno al uso de respiradores estándar o respiradores quirúrgicos por parte de personal sanitario que atiende pacientes con COVID fuera de quirófanos, es decir, en consultorios, unidades de emergencia, unidades de hospitalización, etcétera, ¿no? Entonces, esas son las dos preguntas que tengo aquí en el chat. Entonces, no sé si João ya quiere intentarla, no sé si puede ya con su micrófono, si no, también Valesca y doctora Costa podrían comentar sobre esas dos inquietudes. Silvia, sí, hacer un comentario. ¿Me escucha? Sí. Ok. Es un principio de acerca de la performance de la mascarilla. Si ya pasó las 6 horas de uso, 6 horas de uso no significa que estuviste en el trabajo 6 horas y te la pudiste quitar. Pero si pasó las 6 horas de uso, por más que se decontamine, perdió la capacidad de filtración. Entonces, no se debe rehusar ni decontaminar ni dejarla una semana. Es simplemente para dejar solamente si se usó 6 horas continuadas, entonces se la descarta. Lo otro con respecto a, porque una cosa muy importante que estoy viendo, hay muchísimas preguntas y no nos va a dar tiempo de contestarla. Yo quería proponerte, Joao, si es posible, que escribieras todas esas preguntas y me las mandes, mande a todos los panelistas y las contestemos y las puedan poner en online para la gente, porque me parecen excelentes preguntas y para sacarse las dudas. Ok, gracias Silvia. Sí, la estoy copiando todas las preguntas y vamos entonces a intentar lo máximo posible responderlas y ponerlas en la página web de la OPS. La otra pregunta sobre el uso de equipos de protección personal. Bueno, la recomendación dice que si la persona, el profesional de salud, está expuesto a procedimientos generadores de aerosol en quirófano o fuera de quirófano, hay que utilizar un respirador tipo N95, ¿no? Entonces, esta es la recomendación para garantizar la seguridad del profesional de salud. Si el procedimiento, profesional no está expuesta a un procedimiento generador de aerosol, entonces la recomendación es el uso de mascarilla cirúrgica o mascarilla médica, depende de cómo se llama, para protección de los profesionales de salud. Entonces creo que esta es la recomendación. Había muy brevemente una otra pregunta sobre si estas recomendaciones son para respiradores en 95 solamente. Sí, solamente para respiradores en 95. Las mascarillas cirúrgicas no se recomienda
el reprocesamiento, que se recomienda que puede ser el uso extendido y después se las bota, se las tira, no se recomienda el reprocesamiento. Y una último comentario. ¿Sí? Perdón, Valesca, con respecto a esa pregunta, hay también allí en el panel, en el en la sección de preguntas, alguien pregunta si las KN95 pueden ser decontaminadas y la respuesta es no, porque no hay nada validado para las KN95, solamente las N95 y algunas, las que hayan sido validadas. Si uno en cada país se puede hacer la validación del proceso, entonces dependiendo la máscara, ¿no? Para la validación es lo que se va a recomendar la reutilización. Sí, creo que eso es muy importante, ¿no? Es que, como tú comentaste, como doctora Guinás comentó en varios momentos, el proceso para cada tipo de respirador o mascarilla de 95 que uno tiene en el hospital. Entonces, hay que buscar en la literatura para cuál está validado y hacerlo en su hospital, intentar reproducir y validarlo en su hospital para esos que ya están validados. Entonces, como dijo la doctora Silvia, no son todos los respiradores que pueden ser reprocesados. No sé, ¿algún otro comentario, Silvia? Sí, un último comentario. Es muy importante hacer el fit test, o sea, el test, el monitoreo del sellado de la mascarilla, porque a veces la persona dice, no, pero yo el año pasado me hice el fit test. Sí, pero la persona puede haber adelgazado, o si es un hombre, dejarse la barba, y entonces cambia la parte física de la cara y entonces no se aplica las mismas características de la máscara. Así que, y por otro lado, hay que tener bien accesible para el fit testing. Eso es algo que nos pasó porque como íbamos cambiando de marcas, porque era lo que conseguíamos en el mercado, ¿no? Según lo que se conseguía, entonces se traía al hospital y resulta que nadie había sido fit test para esa marca. Entonces, lo que hicimos es poner una habitación con varias estaciones y un personal entrenado hacía el fit testing de las mascarillas. Porque eso es fundamental. Para la N95, la persona tiene que ser testeada por fugas y demás. Muchas gracias. Bien, es un asunto muy importante y podríamos quedar aquí más tiempo porque hay muchas preguntas, pero lastimosamente ya tenemos nuestro tiempo agotado y me gustaría, entonces João acaba de escribirme que realmente no escucha, pues acompaña todo, pero no logra la conexión para que su micrófono funcione, así que no podemos escuchar a João. De todas maneras, quería agradecer a João, a Valesca, a Francisco, a Murilo y especialmente a doutora Silvia Costa Guinás por la participación y, por supuesto, a todos ustedes participantes aquí en este panel, más de 300, llegamos a 320 participantes. Yo leo acá un mensaje de María Cecilia López que un poco creo que resume nuestro un comentario de los participantes de la sesión. Muchas gracias a todos. La información compartida es de gran utilidad para considerarla en la situación que cada país está enfrentando en esta pandemia. Excelente apoyo de OPS. Muchas gracias, María Cecilia, por el comentario. Y como ha sido sugerido por la doctora Silvia, me parece una excelente sugerencia consolidar las preguntas y que podamos utilizar también la grabación para recuperar todas las preguntas que fueran y que no hubo tiempo de responder para que podamos después compartir esto y que todas las dudas puedan ser aclaradas, ¿okay?
Una vez más, agradecer la excelente participación de todos en esta sesión, un excelente panel. Mencionar de nuevo que la grabación estará disponible en el enlace que está aquí en la pantalla. Creo que mañana seguramente ya debe estar disponible esta grabación. Y decir que mañana tendremos la sesión para los países angloparlantes en el mismo horario. Así que, una vez más, muchas gracias por la participación. Que tenga un excelente día. Gracias, buen día. Muchas gracias a todos. Gracias, Silvia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos. Buen día. Adiós.